Fuengirola para la gente. Os dejo con nuestro candidato a la alcaldía. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Ahora mejor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un placer para mí volver a ser la cabeza de lista, el candidato a la alcaldía por Izquierda Unida Fuengirola. Un placer encabezar una candidatura que ha sido confeccionada con un objetivo muy claro: devolver el ayuntamiento al pueblo de Fuengirola. Devolver el ayuntamiento al pueblo de Fuengirola porque el ayuntamiento ha sido arrebatado por el Partido Popular. Las sucesivas mayorías del Partido Popular, gobernando con mayoría absoluta desde hace 20 años esta institución, ha robado el ayuntamiento a los ciudadanos y ciudadanas. Y nosotros tenemos una prioridad, que es la gente, y el objetivo, como he dicho, devolver el ayuntamiento al pueblo. Ana Mula, cuando tomaba posesión hace 4 años, decía a los ciudadanos y ciudadanas que ellos entendían el ayuntamiento como una empresa privada y a los ciudadanos como sus clientes. Y nosotros tenemos que decirle a la señora Mula que se equivoca, que el ayuntamiento es del pueblo y que nosotros se lo vamos a devolver el próximo día 24 de mayo. Hemos confeccionado una candidatura creada para defender los intereses de la gente, los intereses de la mayoría social. Una candidatura que mezcla la juventud con la experiencia, con 12 incorporaciones nuevas en nuestra candidatura, gente que se ha ido sumando durante estos 4 años a nuestro proyecto político, que ha ido viniendo a la Asamblea, ha venido participando de los diferentes barrios, de los diferentes colectivos, y se ha sumado a nuestro proyecto político. Nos presentamos a estas elecciones con la mejor candidatura que podemos tener, una candidatura heterogénea en lo social, pero homogénea en lo político y en el contenido de su propuesta programática. Una candidatura con candidatos como Ángela París, que forma parte del AMPA del Colegio Cialis, con gente como Juan Antonio Conde, como con Almudena Pérez, que vienen de movimientos sociales del 15M y que ahora nos acompañan en nuestro proyecto y son militantes de Izquierda Unida. Gente muy joven que se incorpora a nuestro proyecto político, gente como Antonio González, Tania López, Juanma Bernal, Antonio Villegas, estudiantes y gente muy preparada que se incorpora para sumar, para seguir avanzando, para que Izquierda Unida tenga cada vez más apoyo en este municipio. Gente también con mucha experiencia, que lo que hace es darnos a la juventud todos sus saberes, todos sus conocimientos para enriquecernos, gente como Miguel López, como Paco Pozas, como José Prieto o Benjamín Bermejo, que nos aportan cada día a los jóvenes su experiencia y su conocimiento. Una candidatura formada por gente trabajadora, pero formada sobre todo por gente honesta. Gente que va a defender los intereses de la mayoría social por encima de cualquier otro interés. Gente que representa todos los sectores de nuestra ciudad, que son de todos los barrios de Fuengirola. Y nos presentamos no solo con la mejor candidatura que podemos tener, sino también con el mejor programa electoral. Un programa electoral que es de izquierda, un programa electoral que representa a la izquierda, que no venimos aquí vendiendo humo como hacen otras formaciones, no venimos aquí con una ambigüedad calculada o no venimos sin ninguna hoja de ruta, sin saber qué hacer. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer, sabemos lo que queremos y tenemos un programa realista y que se puede poner en marcha al día siguiente de ganar las elecciones municipales. Un programa que ha sido creado durante más de un año con la participación ciudadana, elaborado con los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola. Hemos recorrido todos los barrios, barrio a barrio, recogiendo propuestas de vecinos, de vecinas, de colectivos, de ONG, de todo tipo de asociaciones que han querido ayudarnos y darnos sus propuestas. Un programa elaborado
y sustentado sobre cuatro pilares fundamentales. La atención a la emergencia social. Estamos, como ha dicho nuestro coordinador provincial, José Antonio Castro, en un momento donde esta dura crisis, que no es una crisis, que lo ha explicado muy bien, es una estafa del capital, está haciendo daño a la mayoría social, a la clase trabajadora. Y nosotros tenemos que atender desde los ayuntamientos, no echar balones fuera como hace el Partido Popular, que culpa de todo a la Junta de Andalucía, que dice que la responsabilidad de la Junta, los ayuntamientos tienen que atender esa emergencia social y nosotros vamos a atenderla. ¿Cómo vamos a atender esa emergencia social? Lo vamos a hacer a través de la creación de empleo, a través de la puesta en marcha de planes de empleo como la renta básica, con programas de ayuda a la pequeña y mediana empresa. Que nadie se equivoque, la pequeña y mediana empresa es el motor económico de nuestras ciudades. No son las multinacionales, no son las grandes empresas, son los pequeños y medianos comerciantes los que mueven el grueso de la economía local, la que crean trabajo estable, trabajo de calidad. Necesitamos de forma urgente una auditoría de la deuda municipal. Después de 20 años de gobierno de Esperanza Oña y del Partido Popular, tenemos en nuestro ayuntamiento un agujero de 45 millones de euros en sus cuentas públicas. Estos señores, cuando dejen la alcaldía, lo único público que van a dejar es esta deuda, este agujero en las cuentas, y que vamos a tener que ser los demás los que tengamos que solucionar esos problemas. Y además, ocurre una cosa muy curiosa. Se ha creado esta deuda. Esta deuda, que ha llegado cerca de los 100 millones de euros, se creó en los momentos donde no había crisis económica, en los momentos donde se vendía nuestro patrimonio municipal a especuladores, a promotores para que hicieran viviendas que hoy están vacías. Se vendía el suelo, se regalaba el suelo, entraba dinero por concepto de urbanismo a expuertas en nuestro ayuntamiento y, sin embargo, se creaba deuda pública. Sin embargo, hoy, en plena crisis económica, cuando los ciudadanos peor lo están pasando, se están firmando presupuestos con superávit. 4 años lleva el Partido Popular firmando presupuestos con superávit y destinando la deuda, el superávit, a amortizar deuda, porque la ley lo han hecho ellos para eso, para destinar ese superávit a llevar el dinero a los bancos, a los banqueros, y no a la mayoría social. Tenemos que saber quién son los responsables de ese agujero, señalarlo y ver si hay responsabilidades penales y llevarlo ante la justicia por haber hecho tanto daño al pueblo de Fuengirola, porque son los ciudadanos y ciudadanas, con sus impuestos, con sus tasas, con sus precios públicos, los que están tirando del carro, los que están tapando ese agujero provocado por ellos. Otro pilar fundamental es el rescate de los servicios públicos. Está totalmente demostrado que una gestión pública de calidad es mucho más eficiente. Y se ahorra dinero, que ese dinero se puede volver a invertir en la ciudad, que no va al bolsillo de un empresario. En esta ciudad, como ya he dicho antes, tenemos todos los servicios privatizados, el agua también. Aquí sí que pudieron privatizar el agua. Nosotros nos manifestamos, hubo muchas manifestaciones y fueron encabezadas por Izquierda Unida para intentar oponernos y parar la privatización del agua, pero no lo conseguimos. Pero ahora le decimos a la ciudad de Fuengirola que vamos a devolverle el agua, porque es un derecho universal, porque los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a que el agua sea gestionada de forma pública. La recogida de basura, el servicio de limpieza diaria, la zona azul, el transporte público, todo está en manos de empresarios, en manos de los amiguetes. Todos son concesiones, todos son dinero que va al bolsillo del empresario. Con una buena gestión, ese dinero, en vez de ir al bolsillo de un empresario, iría a la ciudad de Fuengirola, creando riqueza, creando empleo, generando un lugar mejor para vivir. Y, por supuesto, uno de los pilares fundamentales y en los que nuestra organización tiene que estar orgullosa, que es la participación ciudadana. Allí donde gobernamos lo demostramos. Somos pioneros en procesos y en mecanismos de participación ciudadana, puesta en marcha de los presupuestos participativos. Pero no presupuestos participativos, como dice el PP, que hace presupuestos participativos porque participan los técnicos del ayuntamiento elaborando los presupuestos. Presupuestos participativos son presupuestos en los que participe el pueblo, en los que participen los ciudadanos en sus barrios y decidan dónde se gasta el dinero de sus impuestos, que tanto, con tanto sufrimiento, pagan al ayuntamiento. Participación ciudadana es una de las claves y uno de los pilares, y nos está demandando los ciudadanos
y ciudadanas en la calle. Lo que pasa es que el Partido Popular está encerrado en el ayuntamiento. No salen a la calle, no saben la realidad del pueblo de Fuengirola. Viven en una burbuja. Nosotros nos comprometemos con los ciudadanos y ciudadanas a que nuestros concejales, nuestros cargos públicos estarán en la calle, estarán en los barrios, estarán con su gente, estarán escuchando los problemas de primera mano de los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos, como ya decía, la mejor candidatura y el mejor programa electoral. Y ahora necesitamos a vosotros y a vosotras, porque tenemos el mejor programa, tenemos la mejor candidatura. Ahora hay que hacer llegar las propuestas de nuestro programa a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola. Hay que hacerle llegar las propuestas. Nosotros no tenemos la amistad de los medios de comunicación. A nosotros no nos van a poner en la tele todo el rato, no nos van a sacar en los periódicos, aunque sean medios públicos, aunque sea la televisión pública de aquí. No nos va a sacar nadie. Tendremos que patearnos las calles, hablar con nuestros vecinos, hablar con nuestras vecinas, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros familiares y decirles cuáles son las propuestas de Izquierda Unida. Hay que pelear hasta el último día, hasta el último momento y hasta el último voto, porque es muy importante, porque estamos ante un momento histórico en Fuengirola. Estamos ante un momento en el que el Partido Popular, el Partido de la Corrupción, el Partido de Rodrigo Rato, de Bárcenas, está en un momento que puede perder la mayoría absoluta después de 20 años. Y nosotros tenemos que estar en ese ayuntamiento, tenemos que estar representados porque tenemos que participar en el gobierno, en el próximo gobierno. Nosotros no sabemos si se pierde la mayoría absoluta por parte del Partido Popular, si vamos a gobernar, si vamos a pactar con uno o con otro, eso no lo sabemos. Lo que sí garantizamos es que si de nosotros depende, el Partido Popular no va a gobernar en Fuengirola. Si de nuestro voto depende, el Partido Popular se va a marchar a la oposición y no le vamos a facilitar el gobierno. No con nuestro voto, no se lo vamos a conseguir, compañeros y compañeras. Tenemos un gran proyecto político al cual invito a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas a ser partícipe de él. Es un proyecto que nace desde la calle, que nace con propuestas de la gente, que viene de abajo arriba y que nos va a hacer ganar fuerza en las municipales. Yo me gustaría daros muchos ánimos de cara a la campaña, coger mucha fuerza, las vamos a necesitar. Nos esperan ataques terribles por parte de todos, porque no solo la derecha, sino todos los partidos centran los ataques siempre en Izquierda Unida, porque sabe que aquí está la coherencia, que sabe que aquí está la honradez y sabe que aquí está el verdadero partido que representa a la mayoría social y a los trabajadores y trabajadoras. Vamos, compañeros y compañeras, a devolver el ayuntamiento al pueblo de Fuengirola y el próximo día 24 de mayo vamos a tener mucha fuerza en el ayuntamiento y vamos a ser decisivos con vuestra ayuda. Muchas gracias. Aquí en lo alto. Miguel, no te me vayas para atrás, que te por ahí. Yo como de más chico arriba. Aquí me ven mejor. Y que pisa el
Pues no para el collo grande aquí atrás hoy. ¿No creéis lo que yo era chico? De chico nada. ¿Creéis que vosotros que yo me iba a quedar escondido? Pues Girón.